Hi, my name is Alani Sugar, and welcome back to my YouTube channel. About two years ago, I started getting really interested in learning languages, and I thought it would be fun to make a little progress video. Um, showing my level in Japanese and Spanish, which are the two languages that I'm currently studying. I started learning languages because I wanted to speak with my friends in their native language, and I have friends from Argentina and I also have friends from Japan. In December of 2019, I started learning Spanish, although it was not um, from zero. I wasn't starting as a total beginner. I had learned some Spanish in school. I took Spanish classes in middle school and high school. So, I had started with a little bit of a base knowledge, um, and I went from there. I started learning Japanese in December of 2020, and with that, I did start from zero. I didn't know how to read, I didn't know even how to ask, How are you, or what's your name, or anything. I started as a complete beginner. So, that might be helpful to keep in mind as you're hearing my level in both languages. So, now that it's December 2021, I thought it would be fun to show a little bit of my progress and my level in each language. So, I'm going to show you some clips of my latest conversation class that I took in Spanish and Japanese so you can get a little bit of an idea of how I speak and how I converse in each language. So, let's get right into it. そうか、え、まて、明日行きますか明日じゃない。明日行きますかえ、こだ。えー、まあ、金曜日。金曜日。はい、金曜日<ー>行く。えー、じゃあめっちゃ忙しいじゃん。なんか、パーキングしたり。<laughs> まあ、まだしてないけど。大丈夫 <laughs> はい、大丈夫、大丈夫。えー、明日、うん、明日、えー、 休みだからバッキングする。<laughs> よかったよかった。えでもあれは、まあれ、呪術ありますかえーまあ、明日、呪、え、術、ー、がない、えー。クリスマスからああ、オッケーオッケー。はい。えー、休みです。うん。呪術もないし、仕事もない。はい。まあ明日 明日、えー、レッスンが一つだけ。あるんだ。はい。ある。えーはい、でもあと、休み。おー、いいね、いいね。アルゼンチンは何が人気ですか何が有名えー、まあ、肉。あ、肉か。持って帰れない。<laughs> わからないねえ。え。うん、わからない。ああ、えー、アルゼンチンの。うん。アルゼンチンのおお茶アルゼンチンのお茶お茶うん。え、えー。待、ま、て。マテと言います。待て。待て。<laughs> <で>待てはい、待て。<laughs> <laughs> ええー、でまあそれをアルゼンチンに買いたい <laughs> うんいいねいいねはいどんな普通にコーヒー豆ですかなんかアルゼンチンのコーヒー豆それともベトナムコーヒーみたいにちょっと特別な飲み方があるコーヒー,う,ーん、まあ、うんまあ違う <laughs> ちょっと違うあ うん、はい、まあわからない、<laughs> ちょっと難しい。うん。マテだったっけ。どう、M A T d E？うん。か。M A T E。M A T？<laughs> あ、普通にマテ？待てうん。アルゼンチン。ちょっと気になる。うん、うん、どうなのか。あ、でも普通にマテちゃう。え、なんか緑。うん、え？これコーヒー？ あ、お茶かおおお茶茶、茶かか、はい紅茶あお茶かコーヒーじゃないんですねうん、コーヒーじゃないそうかそうかそうかあ、でもなんか面白そうなんか全然壺みたいなのにうんそうそうこれ <laughs> はいへーえで,でストローみたいなやつで飲むんですかははい、まあ、そのことは、うん 持っていえって、まあっおけどこれアマゾンで買い買っアルゼンチンで買いたいああああえその入れ物とその待てっていうお茶を買いたいってことかうーんじゃ飲んだことありますか待てちゃうんはいえはい飲んだ えー、飲んだことがある。<laughs> おうんう,うん。まあ、普通は他の人とうん飲む。<laughs> はあ、一人で飲まない。ひとまあ、一人も飲むことがある。<laughs> おうんうん。けど、まあ、うん。 他の人と飲むのは、えー、楽しいは <laughs> そうね、もちろん、一人で飲むより。はい。まあ、普通は、えー、湯を入れて、うんうんうんうん。飲む。はい。で、えー、もっと湯を入れて、えー、 他の次の人は同じあ<ー>。ああ。はい、同じで飲む。なるほど、なるほど。でもこれアルゼンチンだけでしか飲めないな,なんていうかアルゼンチンのお茶なんですよね。南アメリカじゃなくてアルゼンチンのお茶。まあ、わからない。まあ、アルゼンチンとか。 チリチリうんうんうん。<か>チ,リチリとか、えー、ウルグアイうん。えーで、まあ、飲む。<laughs> かもかもかも、はいねあ。このレッスンはうんアルゼンチンに行く前の最後のレッスンですよね、たぶん。あそうそう。えー、じゃ気を つけて行ってきてください。本当に楽しんでいっぱい美味しいもの食べて。超楽しんできてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もちろん、そしてスペイン語も頑張って日本語も忘れないでください。はい,はい、<laughs> 忘れるかもね。でも1ヶ月喋らなかったらうんね。

Mm, sí. Y, y sí, eso es lo que voy a traer. Y, pero está, sí, es bastante grande. Mm. O sea, sí, es, bastante, es bastante grande. Y tiene como, no sé cómo explicarlo, pero hay la mochila como principal y hay mm. un, una mochila más pequeña. Adentro de la mochila. Sí, y pero la puedo sacar. Ah, ok, está bueno e, eso. Sí, entonces para llevar en en el avión voy a voy a llevar este esta mochila más pequeña y el violín y y la mochila más grande. Bueno, no sé cómo se dice. La podés, sí, la puedes eh, despachar. 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 es como tu check, check in, básicamente. Tu check in ¿no? Sí. Sí. Despachar, despachar la valija, pues sí. qué onda? Muy bien la cosa con, con japonés. ¿Qué, qué, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás laburando japonés? ¿Qué tomas ¿Conversación todas las semanas? ¿Profesional todas las semanas? ¿Mezcla? ¿Qué? ¿Qué haces? sí estoy, estoy haciendo una, una mezcla tengo sí más o menos tengo una clase de con una clase con, con profesional cada semana pero sí la, la, la profesora de conversación creo que sola solo da clases una un día por semana entonces mm. a veces es un poco difícil sí, creo que estoy mejorando como que puedo tener una conversación como básica, pero, pero igual. Pensando en, porque a ver, vos me hoy, más allá de que es la última clase del año y es la última clase de antes de que vengas a Argentina y todo eso, hoy era una clase especial porque era como tu two year anniversary, tu aniversario, de dos años desde sí. que básicamente empezaste a aprender español, porque todos aprendieron español en la escuela en Estados Unidos, todos. Pero eso no cuenta. Y me interesa saber, dos años después, cómo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te ves? ¿Qué pensás de tu español? Mm, me, me, no sé, me siento bastante bien porque puedo, o sea, puedo hablar español básicamente en, en o sea, no, no en todas las situaciones pero no sé, como todo no sé cosas eh, cotidianas como que conversaciones normales que la gente mm. tiene todos los días puedo hacer o sea bien más o menos sí puedes participar bien sí, okay. sí. y sí no sé creo que se sí, mejore mucho desde que empecé hace dos años, sí. y sí, no sé, estoy contenta. Bien. Siempre me divierte buscar en nuestro chat, tipo, lo que me dijiste la primer clase, ¿no? Creo, tipo, bueno. Como que me, me acuerdo que me dijiste, hola Ignacio, eh, aprendo español hace no sé cuánto tiempo, eh, por favor, eh. paciencia porque estoy muy nervioso. <laughs> sí, no, algo así. Y, 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 sí, me acuerdo que fue, fue una ocasión bastante especial porque teníamos, o sea, tuvimos una clase y, y después vos eh, te fuiste a un festival, como que el último festival antes, sí, de, antes la, de la pandemia, ¿no? Sí. Eh, tremendo. Y además de eso, eh, digamos, y eso yo nunca lo, nunca me dijiste, tipo. ¿Por qué dijiste, ok, va, voy a empezar a aprender español otra vez? ¿No? ¿Y por qué fue una New Year's Resolution? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Sí. Fue, no, bueno, sí, más o menos fue como después de, bueno, en, en el año en, anterior, y, hice eso de grabar un video. Una, de un sí, la infusión de Sí, y... No sé, como que me enteré que podía hacer algo todos los días por un año entero y quería, como que, hacer algo más con eso. Entonces, y también quería aprender español, eh, o sea, por mis amigos, obvio, por, o sea, quería poder hablar español con mis amigos. Sí, no sé, por eso. Ok, y, digamos, ¿qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue buscar cómo, cómo puedo aprender, o sea, cómo, cómo se aprende un idioma. No, no sabía. Claro, claro. Era... claro, sí, es verdad, porque era la primera vez que aprendía, ¿no? Sí, y sí, encontré a Italki y creo que sí, también, eh, no sé, busqué canales de YouTube para. Gente que aprende español para, no sé, <laughs> escuchar un poco, pero no entendí, o sea, casi nada. Entonces, sí, tomé una clase eh, en Italki y seguí tomando clases en Italki y, y sí, básicamente así empecé. Bueno, como siempre, Gracias por la clase, pero gracias en especial por dos años enteros ya casi en, charlando juntos. No llegamos a las 100 clases todavía, pero casi, así que en enero y en, bueno en enero no por en Buenos Aires, pero cuando vuelvas y tomes no sé tres clases creo ya vamos a llegar a las 100 clases. Sí. Y que eso es mucho. Tipo pensar que estuvimos hablando durante casi cuatro días enteros <laughs> sin sí. parar, cuatro días. Sí, sí. sí. Es un montón. Bueno, contame cuando vengas. Y nos vemos, nos sí, vemos sí. La próxima vez, por acá cerca de mi casa. Dale. ¿Qué? Hablamos. Que termines bien el año. Okay, okay. Chao, chao. So as you can see, my level in Spanish is definitely a lot higher than Japanese. I converse more confidently and fluidly. But this is definitely expected as I've been studying Spanish for one year longer, and I also had a little bit of a background in Spanish before I started. Learning actively. I've been taking lessons with both of the tutors featured in this video uh, on a regular basis for most of the time that I've been studying each language. Also, I will put links in the description box below this video to the profiles of Ignacio and Hisui who are in this video today. Um, they're both amazing tutors, and you can believe me when I say that because I am not the ideal language student. I'm very shy, I'm very quiet, I don't talk that much. So they're amazing. They have encouraged me to speak and make mistakes, and um, they've been really, really helpful and taught me a lot over my language learning journey. So if anyone's learning Spanish or Japanese, definitely, definitely recommend both of these tutors. That is all for today's video. If you enjoyed, I hope you will press the like button and subscribe so you'll catch all my new videos when they come out. Um, and that's all I have for you today, so I'll see you next time. Bye!